exclusive experience. This is for people that want to, really want to know something about the Mayan culture, want to get in contact with it and feel something a little deeper about it than what they encounter in their hotels. La combinación de visitas a áreas naturales únicas en su belleza, lugares culturales, y poder al mismo tiempo tener un poquito de adrenalina, ¿no?, dentro de toda la experiencia. Constantemente estar cumpliendo con los estándares más altos de seguridad en cuanto a este tipo de actividades de aventura. Siempre buscando el desarrollo sustentable. There are no superficial rivers or streams at all. All the water flows through the limestone. So, in essence, the cenotes are entrances into the aquifer of this area. The cenotes are, for the Yucatan Peninsula, what the Alps are to Switzerland. They are the unique geographical identifier for this region. En esta región de Yucatán, las cavernas, las cuevas, pues eran los lugares sagrados, ¿no? Eran templos donde había iniciaciones místicas, donde probablemente aquí había un sacerdote quien continuamente estaba quemando copal, que podía viajar en espíritu, en el tiempo, a través de este conocimiento que alguna vez alcanzaron de, pues, de los calendarios, de su escritura, en fin. Anybody coming on one of our tours is going to have the opportunity to visit a cenote. In the case of Nahochnachich, that is actually the entrance to the longest underground river in the world. So almost 100 miles of surveyed passageway within it, and it's still in the process of being explored. Hay un gran orgullo de lo mexicano en Alternative. Digo, un ejemplo es la comunidad de Tres Reyes, ¿no? Es una comunidad verdadera, auténtica, no turística, es un pueblo, ¿no? Y eso es un gran atractivo. ¿Por qué? Pues porque un pueblo mexicano es muy bonito, ¿no? Es muy bonito ver a los niños jugando en la calle, ver a las mujeres cocinando sus tortillas. La vida es buena, preservan sus tradiciones y tienen oportunidad de crecimiento, de ingreso. Pues ya con la llegada de Alternative, mucha gente regresó otra vez aquí al pueblo a quedarse con su familia. Ya hay trabajo, tenemos trabajo. Soy maya aquí, aquí viví, aquí nací, y con mis compañeros mismos, ellos igual, se sienten orgullosos de tener lo que le ofrecimos a los turistas que vienen acá a visitarnos. Y pues sí, es un privilegio poder entrar en un lugar que por miles de años ha sido un secreto.